El hijo pródigo. No puedes volver, Raziel. Sefon, tu rostro te delata. Es un reflejo exacto de tu alma. Y tú has dejado de ser el bello Raziel. El preciado primogénito se convirtió en traidor. Te has perdido muchos cambios, pequeño Raziel. Mira a tu alrededor. Observa cómo el arma de destrucción humana se ha convertido en mi hogar y en mi cuerpo. Un capullo de ladrillo y granito desde el que observar un mundo de crisálidas. Una sombría grieta en la que te refugias y de la que solo sales para devorar a la víctima atrapada en tu cobarde trampa. Pero has cometido el error de dejarme suelto. Y serás tú quien se doblegue ante mis deseos. ¿Voluntad? ¿Instinto? ¿Actos reflejos? La mente del insecto lo diferencia estas cosas. Te lo advierto, hermano. Mi apetito ha crecido al ritmo de mi estatura. Ven a mi encuentro, manjar mío. Al consumir el alma apóstata de Sefon, has adquirido una nueva cualidad. Al igual que sus engendros vampíricos, puedes escalar muros antes infranqueables, pero solo en el mundo físico. En el mundo espiritual, estos edificios insustanciales no te sostendrán. Los cataclismos de Nosgoth han revelado un antiguo crimen en las montañas tras los pilares. Ahora con el alma de Sefon, puedes llegar a sitios a los que antes no podías acceder. Al igual que el aceite en el agua, la corrupción asoma a la superficie. Tras estos pilares, la deshonrada víctima fragua en silencio su venganza. Thank you.
La antigua tumba de los Seraphan, en su día sellada, ahora, profanada a causa de las convulsiones de Nosgoth, revela sus misterios. En los tiempos de Borador, siglos antes de la creación de Cain, los sacerdotes guerreros Seraphan iniciaron una guerra santa contra las tribus de vampiros de Nosgoth. Creyendo llevar la razón, cometieron indecibles e indiscriminados actos de violencia. Aniquilaron tanto a novatos como a veteranos, eliminando estirpes completas en meras décadas. Ahora, sus restos descansan aquí, asesinos venerados. Cuidado, Raziel. Dentro hay una historia olvidada. Conócete a ti mismo, aunque ello pueda destruirte. Cuando moví la lápida, una ráfaga de aire sepulcral escapó de la cámara interior. No estaba preparado para lo que había tras el umbral. Las criptas contenían los féretros profanados de los santos Seraphan, con los nombres de mis hermanos y el mío. La ironía del acto blasfemo de Cain me invadió con la magnitud de una revelación. Mis manos estaban igual de manchadas de sangre, o más, ya que había derramado la sangre de mis hermanos, cuyas tumbas se encontraban saqueadas ante mí. Sí, Raziel, eras un Seraphan, nacido de la misma fuerza que luego casi destruyó tu raza. Fuisteis escogidos antes del nacimiento del Imperio. Cain, el solitario monarca coronado a sí mismo, saqueó esta tumba y os sacó de estas criptas, confiriendo su don vampírico a vuestros cuerpos inertes. Os resucitó como hijos predilectos. Thank you.
¡Hereje! ¡No pasarás! Menuda lealtad hacia ese que te condena a vigilar este puesto como un perro de presa. ¿Consigues subsistir con los desperdicios con que te alimenta? ¡Esos insultos no suavizarán tu agonía! Kane ya me mató en una ocasión. Contempla el resultado. No tengo por qué temerte. Te ha otorgado el poder de comprimir y manipular el espacio. La simbiosis con la segadora de almas hace que ésta salga beneficiada. Concentra y proyecta una bola de energía cinética para golpear objetos que normalmente están fuera de tu alcance.